Floricanto presenta. Miércoles de la cuarta semana de Pascua. Seguimos saboreando a Jesús, nuestro buen pastor, que nos invita, por una parte, a ser de sus mejores ovejas, porque lo escuchamos, lo conocemos y lo seguimos, y también nos invita en la misión que se nos ha encomendado, aprender del buen pastor. Escuchemos el Evangelio según San Juan en el capítulo 12, versos del 44 al 50. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que cree en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, Jesús, el buen pastor, ha venido al mundo para salvar. Ha venido al mundo como luz. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. El que sigue las huellas de Jesús, buen pastor, es enviado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo interviene siempre en la misión de la iglesia. Los apóstoles de nuestra iglesia naciente tienen ese corazón misionero movidos por el Espíritu. Pablo, Bernabé y todos. El pastor es aquel entonces que se deja envolver y conducir por el Espíritu Santo. Tú y yo hagamos de cada día una oportunidad para dejarnos sorprender por el Espíritu Santo. Y así nuestra vida estará en el mar de la novedad del actuar de Dios, es decir, del hoy de Dios, ese Dios que nos elige, nos envuelve y nos envía. Nos envías por el mundo a anunciar la buena nueva, con la fuerza del Espíritu, como antorchas encendidas, que creamos una nueva primavera para nuestro mundo, siendo siempre testigos del Señor, cumpliendo su voluntad de llegar a todos los pueblos. Vayan por todo el mundo. Dejémonos pues envolver por el Espíritu y que el Espíritu Santo siempre encuentre disponibilidad y espacio en nuestras mentes y en nuestros corazones para que Él nos transforme en testigos alegres del Señor Jesús. Bendiciones.